Par de buildings. Me haces el favor y la próxima vez tocas a la puerta. ¿Tienes miedo? Compadre, usted no se ve muy grande para estar creyendo en fantasmas. Pero fue muy real. ¡Oh! Va a seguir lloviendo. Me voy. Cierra la puerta, no va a ser que con la lluvia vengan los fantasmas. ¿Puedo entrar? Espera. ¿Qué haces? Afuera llueve. Me dijeron que en este pueblo no había nadie. ¿Yo? No soy nadie. ¿Usted me conoce bien? Discúlpame. Eres joven y bonita. Pero no me gusta que me visiten extraños. Yo no soy una extraña. Todos me conocen. Hablan de mí. Sienten curiosidad. Y en ocasiones hasta llegan a sentir miedo. No te ofendas. Podría pensar que estás loca. Y no lo dudo. ¿Te gusta la literatura? Sí, soy escritor. ¿Escribirías sobre mí? No sé nada de ti. ¿Te gustaría conocerme? Depende.
¿Dónde estamos? En un sueño. Muchas veces soñamos despiertos. Te pregunté si querías conocerme. Si miras para atrás, comprenderás la vida. Si miras adelante, podrás vivir sin letanías, porque siempre hay un después que te aguarda, aunque no sepas con qué. Muchas veces soñamos con amar a alguien que, existiendo solamente, sea capaz de llenarnos en todos los sentidos, que nos brinde emociones nuevas. Solo hay que saber soñar. ¿Crees en el amor? A veces una respuesta puede cambiarlo todo. ¿Y por qué debo responderle a una desconocida? Porque de eso depende tu existencia. Sí, creo en el amor. Es un sentimiento que abarca muchas cosas. El amor es misterio. ¿Y el sexo? ¿Desde cuándo no tienes sexo? Cuando me viste en la puerta, ¿no sentiste ganas de llevarme a la cama?
Ustedes los hombres... Vete. La vida es como un cubilete, un juego de azar que nos convierte en eternos cazadores o eternos fugitivos. A veces se detiene como el mecanismo de un reloj y quedamos inertes pendiendo de un hilo. ¿Deberías escribir? Sí. Ya lo he pensado. ¿Me ayudarías? ¿Te harías famoso si escribieras mi biografía? ¿Qué puede haber hecho una joven como tú? Mucho más de lo que imaginas.